una nueva experiencia. Este año, dentro de los 50 romeros que realizaron la peregrinación desde Pérez Celedón hasta la Basílica de Los Ángeles, estuvo el sacerdote Oscar Navarro, encargado de la Vicaría de la Familia de la Diócesis de San Isidro de El General. Con 52 años de edad, este presbítero tomó la decisión de realizar la caminata y habló con SN Sur Noticias sobre esta experiencia. Cuando estaba a punto de llegar a la Basílica de Los Ángeles, dijo sentirse bien y complacido de lograr recorrer las decenas de kilómetros. Me siento bien, bien, bien. Un poquito dolorido del pie, pero creo que otros vienen peores que yo. Y no, agradecido con Dios, contento. Ha sido una experiencia extraordinaria. Así es que le doy gracias a Dios y aquí con la ilusión de llegar hasta los pies de la imagen de la Virgen de Los Ángeles. De los 4 días de caminata, el segundo, afirma el presbítero, fue el más difícil. Aunque no sufrió de ampollas, se afirma que tuvo un malestar en su pierna izquierda, que le impedía caminar bien, pero al final lo logró. El día segundo fue el más difícil para mí, la segunda etapa, que fue de allá de Nivel hasta la Trinidad. No tanto por el camino, sino por las condiciones del clima, mucha lluvia, mucho viento, mucho frío. Y bueno, naturalmente ya el cuerpo venía un poco resentido, pero esa fue la etapa para mí más difícil. ¿Por qué realizó la peregrinación? Muy simple, dijo, pues quería agradecerle a Dios y a la Virgen. Además, quería tener la experiencia de caminar y acercarse más a los fieles. Fue una fuerte fraternidad. Vengo a agradecerle a Dios, vengo a expresar de esta manera mi gratitud a Dios, gratitud a la Virgen Santísima, pero ante todo tener la oportunidad de saborear por dentro esta experiencia de la romería, que no le cuenten a uno, sino que pueda efectivamente saber en qué consiste esto, desde lo que significa para nosotros estar en los albergues, caminar y vivir esta experiencia que estamos en estos momentos compartiendo. El padre Oscar Navarro tiene ya 25 años de ser sacerdote y tras la experiencia vivida dijo que está satisfecho y se encuentra muy bien ya en funciones.